Empezando por la Consejería de la Presidencia, un expediente. Yo me refiero a una nota de prensa, ya saben, son dos expedientes. Hemos aprobado, mediante un acuerdo de Junta, las pautas para los manuales de instrucciones destinadas a los miembros de las mesas electorales y también hemos aprobado el proyecto de decreto por el que se regulan las características oficiales de los elementos materiales que se utilizan en los comicios, en las elecciones de mayo. Estos acuerdos, lógicamente, forman parte de la operativa que desde ayer, como bien saben ustedes, ha puesto en marcha tras la firma del presidente Herrera del decreto de convocatoria de elecciones a las Cortes de Castilla y León. Para ello, la Junta ha habilitado, hemos habilitado una página web, tienen ahí www.jcil.es/elecciones, un espacio donde estará disponible toda la información referente a las elecciones, a los comicios de mayo. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dos expedientes, pero que tienen un tronco común, tienen un tronco común. Los dos expedientes pertenecen, forman parte de la red de protección a las familias. Ustedes lo tienen separados en dos notas de prensa, pero forman parte de la red de protección a las familias que puso en marcha el Gobierno de Castilla y León hace más de un año para corregir la brecha social, las desigualdades sociales que ha provocado la crisis. Y me gustaría ligar estos dos expedientes a dos noticias que aparecen hoy, que surgieron ayer y que aparecen hoy en los medios de comunicación. Una tiene que ver con un anuncio que ha hecho el ministro de Sanidad en cuanto a la atención de los inmigrantes sin papeles. Nosotros hemos visto con muy buenos ojos algo que ya veníamos haciendo. Nosotros no hemos dejado de tratar a ningún inmigrante sin papeles en el SACIL, a ninguno. O sea, saludamos esta medida porque es algo que nosotros siempre nos habíamos opuesto, entre comillas, si me permiten, y lo que hicimos fue seguir tratando, como conocen ustedes y como ya anunció en su día el consejero de Sanidad, a los inmigrantes irregulares, a los inmigrantes sin papeles, como ustedes les quieran llamar. Y lo vinculo con esa noticia que conocíamos ayer, que es muy positiva, pero que aquí ya la habíamos adoptado, con otra que también aparecía hoy, que conocíamos ayer por la tarde, que tiene que ver con la encuesta de calidad de vida de 2015 del INE, ¿no? Lo primero, saben ustedes que han cambiado los parámetros para hacer la encuesta. Ayer la consejera de familia ustedes se pusieron en contacto con ella y se lo explicó, han cambiado los parámetros y los han cambiado para ajustarlos a los parámetros que utiliza la Unión Europea, ¿no? Y claro, pero al cambiar los parámetros esto dificulta compararlos con la encuesta de calidad de vida de otros años que hacía el INE, ¿no? Es lógico que hayan cambiado los parámetros para ajustarlos a los criterios de la UE, de la Unión, pero ya es difícil compararlo. Y si ustedes han repasado esa información, se veía que el propio presidente o responsable máximo de la Asociación de Gerentes y Directores decía que nuestra potente red de protección hace que el umbral de pobreza sea más bajo en Castilla y León y nuestra potente red de protección hace que hayamos controlado mejor eso que yo les denominaba antes la brecha social, las desigualdades sociales que se han producido por la crisis. Este es un tema que hay que tratarle con muchísimo pudor y con muchísimo cuidado porque estamos hablando de gente que lo está pasando muy mal. Y aquí nadie se puede poner una medalla y decir, bueno, como tenemos 3 puntos menos que la media o 13 menos que alguna comunidad, no. Mire, lo que tenemos que hacer todos es lo que hizo Castilla y León, poner en marcha una red de protección a las familias. Y yo entiendo que a partir de la próxima legislatura deberemos de potenciar quien gobierne, y así lo llevaremos nosotros en nuestro programa electoral, deberemos de potenciar la red de protección para corregir las desigualdades que se han producido como consecuencia de la crisis. Es cierto que estamos saliendo de la crisis, ya nadie lo duda, que estamos
hemos superado perfectamente o bastante bien la segunda recesión de esta tan larga crisis. Es cierto, los indicadores están ahí, nadie lo duda, pero también es cierto que la crisis ha dejado muchos damnificados, ha abierto la brecha social, se han producido desigualdades sociales. Yo creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Nosotros lo iniciamos hace más de un año, pero yo creo que hay que profundizar en esa red de protección a las familias para corregir las desigualdades, insisto, que se han producido como consecuencia de la larga crisis que hemos padecido, ¿no? Por eso lo quería ligar con estas dos cuestiones, se lo he ligado. Y un expediente, el primero es un paquete de subvenciones, el importe supera el 1,5 millones de euros, va dirigido a 15 entidades para que continúen desarrollando programas de protección, atención, inserción laboral y social de menores y jóvenes de la comunidad procedentes del sistema de protección o que hayan cumplido alguna medida judicial. Dentro de, creo que eran 24 programas, los de la red, estaban los programas de protección a la infancia. ¿Y por qué no decirlo? Yo lo he ligado a dos noticias que salían ayer, la encuesta de calidad de vida del INE y el anuncio del ministro de Sanidad, pero lo podíamos ligar perfectamente a algo que se producía el viernes pasado. Me recuerdo que el viernes pasado firmábamos, es cierto que como consecuencia del luto por la muerte del minero fallecido, el jueves lo hicimos a puerta cerrada, no hubo información a los medios, simplemente una nota de prensa, pero firmábamos dentro del marco del diálogo social unos acuerdos que también tienen que ver con esto que yo les hablo. Es decir, si les recuerdo, se ampliaba en 3,5 millones de euros la renta garantizada de ciudadanía. Es decir, no es que vayamos a dedicar solo 3,5 millones de euros, sino a los 55 sumábamos 3 millones de euros más. Y el segundo expediente, que no sé si lo he hecho bien, pero he intentado vincularle los dos dentro de esta red de protección a la familia, también, en este caso es un paquete de subvenciones, el valor algo más de 1,075,000 euros para financiar programas y actuaciones dentro de la propia red, de la red que les estoy hablando, la red de protección a las familias, y el objetivo es apoyar a entidades que trabajan en el ámbito de la inclusión social desde un triple ámbito: prevención, atención y orientación hacia la inserción social y laboral de las familias, lógicamente, más vulnerables. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero, hemos autorizado la formalización del convenio de colaboración entre Castilla y León, Galicia, Asturias y Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el establecimiento de las licencias intraautonómicas de caza y pesca en estos territorios. Dirán, pero si esto ya nos lo han contado ustedes hace un mes. No, es que se han incorporado a este convenio la comunidad de Galicia, Asturias y Aragón. Es decir, se van incorporando nuevas comunidades a algo que inició e impulsó el gobierno de Castilla y León. El siguiente de Fomento, el segundo, hemos autorizado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuentes de Nava en la provincia de Palencia y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para mejorar el humedal de la Nava. El acuerdo establece una inversión de 196.000 euros durante el periodo comprendido entre 2015 y 2019 para recuperar el humedal de la Nava, mejorar las infraestructuras y realizar un seguimiento de la fauna y flora de la zona. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, comentarles dos expedientes. El primero son dos subvenciones, aunque van una única nota de prensa, de 120.000 euros cada una, es decir, el total serían 240.000 euros, destinadas a las diputaciones provinciales de Ávila y Segovia para financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios de educación infantil y primaria del medio rural. El resto de las diputaciones también van a recibir una cantidad similar, lo tienen en la nota de prensa, lo que pasa que todavía el expediente, el resto de las 7 diputaciones que faltan, los expedientes están por completar. Y el segundo expediente de la Consejería de Educación, hemos aprobado la segunda prórroga del contrato del seguro multirriesgo
para los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria que dependen de la propia consejería, el importe supera los 332.000 euros. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente. Se trata de una inversión de cerca de 500.000 euros para la contratación de las obras de adaptación y reforma del edificio destinado a centro de salud en la localidad vallisoletana de Esguevillas de Esgueva, en la provincia de Valladolid, lógicamente. El plazo de ejecución para abordar esta reforma, esta adaptación, es de 10 meses. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo, es una inversión, el importe supera los 241.000 euros, para la contratación de las obras de restauración de la cubierta de la iglesia de San Eutropio en el Espinar, en la provincia de Segovia. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, pues yo quería preguntarle por el tema de la minería, el informe que incumbe a Alto Bierzo, confirmar que efectivamente ya se ha remitido a la inspección de trabajo por parte de la Junta y si la Junta va a abrir algún tipo de investigación para esclarecer qué ha pasado para que haya estado 6 años sí, sin que llegue a la consejería. Ayer se remitieron los tres. Ayer se envió el informe a la Inspección de Trabajo de León, al Instituto del Carbón, que depende del Ministerio de Industria, y a la Inspección General de Servicios de la propia Junta de Castilla y León para que inicie lo que se denomina un proceso de información reservada. Y una vez que se concluye ese proceso, pues ya de ahí se depuran responsabilidades, si es que las hay, y se inicia, como saben ustedes, se ha hecho otras veces así, un expediente disciplinario, si es que hay causa para iniciar un expediente disciplinario. Se hizo, las tres cuestiones se hicieron ayer mismo por la tarde. Bueno, entre la mañana y la tarde, vamos. ¿Les consta que ese informe existía y que estuvo guardado en los cajones, como están denunciando, y que incluso había llegado al que era entonces delegado de la Junta en León? Nos consta hoy, no nos costaba. Si nos hubiese costado, lo hubiésemos mandado. En cuanto lo hemos conocido, en cuanto hemos sabido que existía ese informe y lo hemos conocido a través de un medio de comunicación, lo conocen ustedes, de ámbito nacional, inmediatamente hemos actuado y hemos hecho lo que hubiésemos hecho si lo hubiésemos conocido antes, que es enviarlo al Ministerio de Trabajo, a la Inspección de Trabajo, al Ministerio de Industria, al Instituto del Carbón, creo que se denomina, y no hubiésemos dado el otro paso. Si damos el tercer paso, el de la información reservada por parte de nuestra Inspección General de Servicio, es que no lo desconocíamos, queremos saber qué ha pasado durante estos 6 años, en dónde se paró el informe, ¿no? Si lo hubiésemos conocido en el momento, ya hubiésemos actuado, hubiésemos, como le he dicho, ¿no? Pero no hubiese sido necesaria la inspección de servicio, por eso no nos consta. Sí, nos hemos enterado a través de un medio. Le preguntaba en concreto porque el delegado de la Junta debería de haber informado a la Junta de Castilla, el ex delegado de la Junta de León, de que ese informe él lo conocía. Yo no sé si ustedes le han preguntado a Eduardo Fernández si conocía ese informe, o sea, y qué les ha contestado en caso de que le hayan preguntado. O sea, se inicia un proceso de información por parte de la Inspección de Servicio. Cuando se concluya, vamos a esperar. Yo no he hablado con el delegado, el exdelegado de la Junta, ya se lo puedo decir, pero lo lógico es actuar como hemos actuado. Una vez que lo hemos conocido, iniciar, hablará con él, seguro, el inspector de servicios o quien lleve el asunto, que lógicamente será la Inspección de Servicios, pero lo hemos conocido hace apenas 72 horas y ya hemos actuado. Dando por bueno, como un informe que tiene origen en la propia institución, independientemente de en qué acabe toda esta investigación, ¿qué le parece a la Junta el hecho que se denuncia en ese informe? El hecho de que haya personas que pudieran no deber estar en lista de la Junta. Eso lo tiene que valorar primero, una cosa es el informe y otra es la valoración que haga de ese informe la Seguridad Social. Vamos a esperar que se valore ese informe. A mí lo que no me parece bien es que el informe haya estado 6 años
parado en un cajón donde haya sido. Eso es lo que me parece mal. Quien tiene que valorar el informe, ahí no somos nosotros competentes, es trabajo a través de la Seguridad Social. Es que ahora solo sabemos un informe. Vamos a ver, habrá que cruzar datos. El contenido del informe... Pero es que hay que ver si el contenido se ajusta a la realidad. Claro, es que usted me ha hablado... quien lo puede saber es la Seguridad Social. Nosotros no. Estamos hablando de algo en que nosotros no tenemos esos datos, no somos competentes. Es decir, vamos a analizar... Es decir, el contenido del informe lo tiene que analizar el Instituto del Carbón y la Seguridad Social. Ver si se ajusta ese informe a la realidad. Y los que pueden cruzar los datos son ellos, no nosotros. Primer punto. Nosotros lo que tenemos que es investigar qué ha pasado con ese informe. ¿Por qué ese informe en un momento determinado se realiza, se evacúa y se desconoce? Y es lo que, esa es la investigación que tenemos que hacer nosotros. Sí, ha dicho que usted no ha hablado con Eduardo Fernández, sí. Pero alguien de la Junta de Castilla ya lo ha hecho. Mire, no lo sé si se llama información reservada. Vamos a hacer la información, cuando concluyamos la información reservada y sepamos cuál ha sido el camino que ha recorrido ese informe, les informaremos. Es que estamos hablando de algo que se ha iniciado ayer. Yo entiendo que usted quiere saber lo que pasó mañana, pero... En esas 72 horas más o menos que transcurren desde que aparece sí. La primera información hasta que ustedes mandan la documentación, ¿el Ministerio de Industria o el de Trabajo se ha puesto en contacto con la Junta para requerir información o parte de la Junta? No, nosotros inmediatamente, mire, nosotros conocimos la información, o sea, sí que hemos tenido contacto, lógicamente, a través con el Ministerio, pero nosotros parte de la información surge, creo que un sábado o un domingo, un domingo, yo sé que era el fin de semana, no recuerdo. Hay dos informaciones segunda. Yo creo que es un domingo y el lunes la segunda más completa, da igual. Nosotros en ese momento lo que hace la Consejería de Economía el lunes mismo es solicitar ese informe y se lo solicita al servicio que lo ha elaborado. Una vez que se conoce el informe, que conocemos que el informe existe, ¿qué hace la Junta? Enviarlo donde lo tiene que enviar, para que ese informe se contrasten los datos, se crucen los datos y ver si lo que aparece ahí es real, si puede ser objeto o no de un delito. Y además, lo que hacemos es inmediatamente dar traslado y solicitar una información reservada a la Inspección General. En estos días y a raíz de toda esta información sí que se ha venido escuchando que bueno, que era algo conocido, que esto ha pasado de toda la vida, tal. No sé, eso qué le... Mire, yo no he oído eso. Eso sí lo ha oído usted. Yo no puedo valorar algo que yo no he oído. Yo le aseguro que yo no he oído que era algo conocido, que se hacía siempre. Es la primera vez que lo oigo, que lo escucho. Se lo digo sinceramente. Se puede imaginar que si la Junta supiese que lo estaba produciendo, hubiese actuado. Más cuestiones. Relativo de las elecciones, no sé si nos pueden dar algún dato más acerca de recursos humanos o de número de urnas, de mesas que se van a instalar. Seguro que sí, seguro que sí, y en la página web yo no tengo memorizado, usted lo entiende perfectamente. Por eso les he dado la página web donde van a tener todos los datos en la medida que vayamos aprobando órdenes o decretos. Yo no tengo memorizado el número de mesas, se lo digo sinceramente. Sobre la atención médica a los inmigrantes, yo no sé si el consejero de Sanidad ha ofrecido al Consejo de Gobierno algún dato, porque realmente lo que ha buscado la Junta de Castilla y León son la manera de seguirlos atendiendo en contra de las directrices Gobierno, básicamente, vamos. Sí, sí. Igual que pasó con la farmacia hospitalaria. Sí. Seguimos sin cobrarla, ahora ya, afortunadamente, la han retirado. Con esto hicimos lo mismo. No nos gustaba esa medida y el SACIL ha seguido atendiéndole. Y eso es bueno que se sepa. A mí hoy me resultaba curioso leer y escuchar en todas
escuchar en todas las emisoras y en todas las televisiones y leer en todos los medios de comunicación escrito. Caray, si es que la comunidad que se opuso a eso fue Castilla y León. Y fue la comunidad que siguió atendiendo a los inmigrantes. No se ha quedado ningún inmigrante sin atender en el sistema público de salud de Castilla y León por no tener papeles. Y damos la bienvenida y estamos encantados con esa medida y nos felicitamos, de verdad. Que se haya, pero es bueno recordar quién se opuso a esa medida. Sí, la pregunta sí. Exactamente era qué coste ha tenido para Castilla y León, si ha hecho alguna información el consejero de Sanidad, porque eso habrá supuesto algún coste. Seguro que sí, pero no lo sé. No lo sé, seguro que sí. Si atiendes a personas que supuestamente no tenías que atender, cualquier atención supone un coste, depende de la patología que tenga la persona. Es decir, si atiendes a una persona de una gripe, el coste es menor que si la atiendes de un problema mayor. No voy a citar ningún otro problema mayor, ¿no? Bueno, la gripe a veces es un problema mayor, ¿eh? No tenemos hechos estudios. Pero mire, entendíamos que es un asunto, lo entendíamos entonces, y ahora lo entiende todo el mundo, de justicia, el atender a los inmigrantes sin papeles, y de salud pública. Y ahora son los argumentos que se dan para cambiar el criterio. Los que dimos nosotros, los que dio el consejero de Sanidad en su momento y en el propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No sé qué valoración política puede hacer de la marcha atrás, porque ustedes estos argumentos sí que los dieron en su día. Ahora se ve un poco reconocida la argumentación que ustedes dieron, pero... Corregir es de sabios, ¿no? Y yo creo que es una buena medida la que ha adoptado el nuevo ministro. Creo que es una magnífica medida. Insisto, es un asunto de justicia y de salud pública. Yo creo que es buena medida. Y respecto al tiempo en el que se hace, dada la denuncia de posible interés electoral. El tiempo, porque ya había empezado la primavera, porque... No, mire, no. Nosotros no tiene nada que ver. Nosotros lo planteamos desde el primer momento que se supo. Usted pregúnteme... Yo no estoy para valorar las iniciativas de todos los gobiernos, de todas las comunidades autónomas, cuándo hacen una cosa, cuándo no. Mire, yo valoro lo que hizo el gobierno de Castilla y León en su momento. Y eso es lo importante, y eso es lo que hay que destacar hoy. Nos opusimos a esa medida y seguimos atendiendo a los inmigrantes sin papeles. Eso forma parte también de la brecha social, de las desigualdades que ha producido la crisis. Por eso... intenta ligar a los dos expedientes que les traía. Es decir, la crisis ha profundizado en las desigualdades. Yo les aseguro que el Partido Popular, y no debería hablar así porque estoy en esta mesa, pero en el programa llevaremos medidas para corregir todavía más esas desigualdades. Nos adelantamos a muchas comunidades autónomas. ¿Con qué nos adelantamos? Mire, nos adelantamos ya en su día, y no había empezado la crisis, con la renta garantizada de ciudadanía, que la incluimos en el último reforma estatutaria. 2007. Y luego con la creación de esta red de protección. Es que hay comunidades que no tienen ni renta garantizada de ciudadanía y están gobernadas por gobiernos de eso que llamamos de izquierdas, ¿eh? Y no tienen puesta en marcha todavía la renta garantizada de ciudadanía. Nosotros tenemos en marcha eso porque lo incorporamos como derecho estatutario en 2007 y además en plena crisis pusimos en marcha esta amplia red de protección y tenemos que seguir profundizando en ella. ¿Esto no está todo hecho? No. La crisis ha golpeado muy duro, ha aumentado la brecha social, ha producido desigualdades. Ahí tenemos que hacer énfasis todos en la próxima legislatura. Es decir, saldremos de la crisis, pero tenemos que salir todos o no sale nadie. Y los que más va a costar que salgan son los señores que se han visto más golpeados. Los señores, las señoras, las familias que se han visto más golpeados. Entonces, ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora complementario. Y eso se hace a través de potentes servicios sociales, entre otras medidas. ¿Y el consejero de Sanidad va a pedir que se devuelvan las tarjetas de la Seguridad Social a los inmigrantes? Digo, porque ya como vamos por adelantado en Castilla y León... ¿Cómo? Perdón. No, la tarjeta de los inmigrantes es otro problema, de los inmigrantes sin papeles. Las ONGs están pidiendo que se les devuelvan las tarjetas sanitarias a los inmigrantes. Digo, como nosotros hemos ido por delante... No, esto es otro problema. Mire, el tema de las tarjetas, si lo conoce usted, supongo que bien, es un tema europeo. Es decir, mientras no haya una tarjeta europea única... Es muy delicado porque puede tener un efecto llamada. ¿Eh? Los inmigrantes que están aquí, claro que les atendemos. Y en Castilla y León les hemos atendido siempre.
Pero lo lógico es que se busque una fórmula de una tarjeta única europea para evitar el efecto llamada. Eso es fácil de entender. Más cuestiones. Sí, ayer se celebraba Mesa del Carbón con el Ministerio de Industria. Los sindicatos parece que no han salido muy contentos porque todavía se prorroga una semana más la negociación. La Junta dijo que se estaban manteniendo conversaciones con el Ministerio. Esa línea va más avanzada que los acuerdos de la Mesa del Carbón, que parece que ayer no cerraron ninguna cosa en relación a la quema de carbón autóctono. La mesa de ayer tiene claroscuros. Hay gente que le ha parecido que, bueno, que se ha dado un paso adelante, otros están siendo más críticos, pero mire, hoy mismo Industria convoca la ayuda a la producción minera para 2015, hoy mismo se ha publicado, hoy mismo. Es decir, yo creo que se está avanzando. Yo creo que mientras la gente estén sentados, los responsables políticos con el sector del carbón en una mesa y estén dialogando, les presento un borrador de orden que les ha dado una semana para analizarlo. No es que lo retrase una semana, es que les ha dado un borrador y les ha pedido que lo analicen y que hagan sugerencias. Yo creo que eso, ahí estamos en el buen camino, en el camino de la negociación, de intentar buscar acuerdos y en el camino de salvar la minería, que es lo que nos importa, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, siempre se puede avanzar más, pero yo creo que se ha avanzado. Hoy mismo ya ha tenido un gesto el Ministerio y les ha dado un borrador de orden para que dentro de una semana le planteen sugerencias, ¿no? ¿Más cuestiones? Sí, con las noticias de los últimos días en relaciones con los sindicatos y la patronal, yo no sé si con lo que se ha hablado aquí de la situación en concreto de la patronal, no sé si la Junta da por, digamos, restablecido en su máxima expresión el diálogo social, las relaciones entre la patronal, los sindicatos y la Junta. El diálogo social nunca ha estado roto. Aquí nunca se ha hablado de... No. La patronal dentro del diálogo social, aquí se habla alguna vez que esté roto, para nada. Una cosa es que se lea en los medios de comunicación. Me refiero a la situación, perdón, me refiero en concreto por concretarlo, a la situación de la patronal interna, de lo que en alguna ocasión ha pedido el apoyo de las provincias. Sí, pero bueno, pero vamos por parte. Primero, diálogo social, roto no. Si el lunes firmábamos, el viernes firmábamos, me parece que era el acuerdo número 15 de esta legislatura. 15 acuerdos en 4 años en el seno del diálogo social. Acuerdo que van dirigido a beneficiar a personas, ¿eh? A ciudadanos. Nunca ha estado roto. El acuerdo que han llegado el otro día, al margen del diálogo social, entre la patronal y sindicatos, pues yo creo que es un buen paso, ha sido un buen acuerdo. Han avanzado. Es cierto que había tensiones que se sentaban en el diálogo social, que negociábamos los acuerdos en el diálogo social y les negociaban, pero al margen del diálogo social parecía que esa negociación entre sindicatos y patronal no era tan fluida. Bueno, afortunadamente eso se ha desbloqueado y eso siempre es una buena noticia, siempre es una buena noticia. Sí, en algunos medios se recoge hoy que hubo una reunión ayer entre el responsable de educación, de políticas educativas, Sánchez Pascuala, con el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo para intentar desbloquear la situación de lo de los colegios que se solicitan desde el municipio. Hay un acuerdo entre ambas partes para que se pongan a funcionar el quinto centro de infantil con unas naves prefabricadas, pongámoslo así, pero el alcalde de Arroyo se ha mostrado su enfado porque ese acuerdo es con el portavoz del PP y no con el ayuntamiento. Yo no sé si la Junta ha analizado el enfado o no, este acuerdo no. Que se ha llegado. Mire, conozco la información, conozco que se estaba negociando con el ayuntamiento de Arroyo esa posibilidad, ¿no?, de forma transitoria, pero no hemos analizado ni el enfado. Bueno, es que desconocía que se había enfadado el alcalde de Arroyo. ¿Cómo vamos a analizar algo que no conozco, no? No vamos a analizar. Otra cosa, insiste el consejero de Educación en que instituto no en Arroyo ni en la Cisterriga. Sí. Sin embargo, desde la Diputación todos los grupos han apoyado que se construya esos dos institutos. ¿Esto no choca un poco con los intereses de dos administraciones? No necesariamente. Mire, les he puesto un ejemplo antes que tiene que ver con la atención sanitaria a los inmigrantes. Mire,
cada administración actúa según entiende que debe de actuar, pero no es un problema de chocar. El consejero de Educación ha sido claro en el tema del instituto, cree que son suficientes con los institutos que hay en Parque Sol, si no recuerdo mal, y que esos institutos pueden dar cabida a los estudiantes que lo requieran de Arroyo. Y el Ayuntamiento de Arroyo y la Diputación, según me dice usted, yo de verdad no sé si la Diputación se apoya o no apoya, si me lo dice usted me lo creo, dice que sería bueno que haya un instituto en Arroyo. Bueno, son criterios diferentes. Un detalle sobre otro de los acuerdos del tema de la pesca. Son tres las que se suman. Yo no sé si hay alguna perspectiva de que esto, digamos, se pueda ampliar definitivamente a todo el país. Pues todo apunta, como usted bien dice, a que eso puede ocurrir, ¿no? Se van sumando, se van adheriendo al convenio. Ahora han sido, si no recuerdo mal, y para no recordar mal, lo mejor es leerlo, Galicia, Asturias y Aragón, y esto todo indica que lo lógico es que la gente se vaya sumando, adheriendo a este convenio, que es bueno para todos, que es bueno para los pescadores, para los cazadores, que es bueno para España, porque es una forma muy adecuada de entender el estado de las autonomías, muy adecuada. Es decir, quitar fronteras durante un tiempo. El estado de las autonomías hemos crecido creando eso que podíamos llamar fronteras administrativas. Y eso dificultaba la vida a los ciudadanos. Y la administración nunca puede estar para dificultar la vida a los ciudadanos. Al revés. La administración lo que debe hacer es hacer fácil la vida al ciudadano, ponérselo fácil. Entonces, estos acuerdos que se enmarcan, si recuerdan, en la pasada legislatura, en una serie de reuniones que mantuvimos con comunidades autónomas, van en esa línea, ¿no? Es decir, en facilitar la vida y no crecer creando mini fronteras administrativas que lo único que hacen es ponérselo más difícil al ciudadano, ¿no? Yo creo que es sensato que se vayan, las que quieran, que se vayan adheriendo más. No, eso ya es voluntario, pero esto tiene un efecto llamada también. Se puede imaginar que ahora se conoce, se empieza a hacer público que ha habido tres comunidades, Aragón, Asturias y Galicia, que han decidido sumarse a este convenio y seguro que vendrán otras. Eso sería lo deseable.